Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestra tercera transmisión en vivo. Muchas gracias a Tlacoyo Sessions por brindarnos este apoyo y esta oportunidad. Y este escenario y todo, bueno, todo su trabajo también. Queremos agradecerle que no falte la mención. Y pues tenemos ahora sí un repertorio preparadito para esta tarde, para que se sienten a comer con toda la familia, con los tíos, con los primos, y pues vamos a darle. Vamos a comenzar con esta pieza que compusiera el señor Genaro Codina ya a finales del siglo pasado, y queremos comentarles una pequeña anécdota de que esta canción, se dice que en los años 40, esta persona que es como el rey dios de los Rastafaris mandó una carta al gobierno de México pidiendo y solicitando si podían adoptar esta canción que se llama La Marcha de Zacatecas como un himno de su nación, a lo que el gobierno mexicano respondió que no, porque ya era patrimonio del pueblo mexicano. Entonces ahí les va La Marcha de Zacatecas. Gracias. Esto fue la marcha de Zacatecas, que por cierto, Zarape Huasteco es
oriundo aquí el compañero Quetzalcóatl de Zacatecas. Salud, Y ¡viva Zacatecas! Y bueno, no sé si haya personas conectadas o saludos, pero... ¿Saludos? pero saludos. Y también, bueno, un saludo ahí a la Pulquería Mexica que nos anda transmitiendo también. Nos hizo muchas gracias. El favorzote también de prender la tele y ayudarnos con la transmisión. Y también ustedes compartan, por favor, para llegar a más personas. Y también denle like a la página de Tlacoyo Sessions. Sí, por favor, ayúdenos. Para que vean sus trabajos. Ayúdenos a compartir. También, una felicitación a Miguel Ruiz. Que es su cumpleaños. Felicidades, Miguel Ruiz. Donde quiera que estés. Bueno, y vamos a seguir con esta pieza, que es una pieza muy bonita que hiciera muy popular un dueto michoacano, que se llamaban Las Jilguerillas. Y esta pieza la hicimos con inspiración de una fusión que hicimos pensando en Las Jilguerillas y en el guitarrista Antonio Briviesca. Esto que sigue se llama Por Ningún Motivo. Sufro cuando me acuerdo de aquellas noches.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Esa fue una canción que regularmente también se escucha con los dos haces, si no me equivoco. Y pues también a dueto. Entonces ahora la que sigue. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue es una canción de las primeras canciones de protesta de aquellos tiempos de la época de la revolución, en la que hace mención de la atadura que tenían todos los trabajadores del campo hacia sus patrones, ¿no? Lo atados que estaban, pues para poder vivir. Ellos se aprovechaban de que estos no tenían los suficientes recursos para el día a día, para alimentar a su familia, y pues les daban trabajo, pero los endeudaban desde que entraban. Entonces esta es una canción que hace referencia a esas historias que casualmente no se han dejado de repetir. Exactamente. Y bueno, pues esta es una pieza que todas estas personas ayudaron a que se compusiera. El Barzón.
Pues fue el barzón. Gracias, pues. Saludos otra vez. Saludos a que saludos. Saltillo, Coahuila. Hasta allá. Todavía no tierra, conocemos. Pero. Tierra de Felipe Valdés Leal. Coahuila. Y Roberto allá en la vertiente se traigan el tequila. Eso. Y el mezcal. María y Barney Castelli, de saludos para mí. Ay, saludos. Cuando dicen tequila, luego uno piensa en mezcal. De hecho, sí. Bueno, Seguimos con este pequeño repertorio que les vamos a interpretar. Ahora, la siguiente canción hace una referencia, pues, a la bebida de los dioses, y yo les quiero leer algo. ¿Cómo no ensalzar el vino, este vino regional, si es el alma para todos de este suelo nacional? Nadie lo puede dudar, que da vida y da color, anima los corazones y le da fuego al amor. Este es, pues, una pequeña referencia de todas las composiciones, de todos los poemas, de todos los escritos que se han hecho al pulque, al proceso del pulque, y pues esta no es la excepción. Esta es una canción que se llama La Pulquería, que también han sido sitios que desde la conquista, desde el porfiriato, incluso en el porfiriato, su traslado, su comercio se expandió, se hizo todavía más grande, porque ya se tenían los ferrocarriles y este era el medio por el cual podían transportarlo. Entonces se incrementó más su consumo y se hizo muy popular. Sí, la verdad que creo que siempre lo ha sido. Entonces, de hecho, por ahí hay una historia de que Hitler mandó a investigar sobre el pulque, porque pues dijo, no se echa a perder, qué onda, ¿no? Algo así. Entonces, pues es un tema bien interesante y no nos quisimos quedar con las ganas de hacer una referencia al pulque. Esta canción se llama La Pulquería. Bueno, La Pulquera o La Pulquería, también la conocen de autor anónimo. De autor anónimo. Ingrata mujer, perjura.
tierra yo te maldigo, pues cuando vivías conmigo me juraste un amor. Mas nunca me comprendiste, no supiste lo que hiciste, solo fui tu diversión. Al fin la vereda andamos y algún día nos encontramos, para ti no habrá perdón. Gracias. Llegó la basura por en la mega pulquera. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Y seguimos. Esto que sigue a continuación, es un poquito cambiar de género, una composición de Alfonso Esparza Oteo, que compusiera esta pieza primero para una obra de teatro. Y después de ver el pegue que tuvo esta pieza, ya que no tenía letra aún, la gente la seguía pidiendo después de terminada la pieza. Y después se le agregó la letra a un poeta. ¿Recuerdas la letra del poeta, Quetzal? No, no me acuerdo quién fue. Bueno, se los debemos, pero cuando lo tengamos se lo vamos a escribir. ¿Cómo fue? Sí, de hecho, eso es lo interesante, que muchas piezas muy bonitas son compuestas por alguien que hace la música y el otro es un poeta que hace la letra. Esto que sigue se llama Un viejo amor. Pregunté
Muchas gracias. Esto fue Un viejo amor, viejo, de Alfonso Esparza Oteo. Muchas gracias. Bueno, pues también queremos recordarles que compartan. Que, bueno, aparte, que compartan, que nos den like, que se suscriban. Y pues ahí tenemos información para aquel que guste hacer aportaciones. También las aceptamos en especie. Y mezcales. Ah, okay. No se crean. De verdad que lo que ustedes puedan, nosotros lo vamos a aprovechar de la mejor manera. Y pues bueno, ahora sí. Tampoco se olviden de darle su like y su seguida aquí al equipo de Tlacoyo Sesiones. Sí, la verdad nos están ayudando a muchísimos artistas, y más con esto que está pasando de la pandemia, que no sabemos si se va a alargar. Pues seguiremos por aquí en transmisiones. Sí, pues ya que el gremio musical es el que más ha tardado en activarse, pues porque también en los lugares donde había música en vivo, pues ahorita no hay tocadas y todo eso, entonces por lo pronto aquí nos vamos a estar viendo en la pantalla. Bueno, pues perdón, ya casi estamos por terminado. Ya casi para terminar vamos a tocarles esta canción, que pertenece a un género que ya es muy, muy raro escuchar. Es una pieza que se originó en el siglo XIX con todos estos movimientos que hubo. Esta canción tiene piezas, es un jarabe, está compuesto por sones y canciones y corridos que son muy viejitos, y ya de ellos a veces no se sabe ni el nombre, pero muchos de ellos son de regiones muy distantes de aquí de Jalisco, como lo es Tamaulipas, como lo es, me parece que Yucatán, y de lugares no tan lejanos como Michoacán. El jarabe tapatío que les vamos a interpretar está conformado así, por un montón de piececitas ya casi que perdidas, pero que afortunadamente el maestro Fuentes, por allá de los años 20, hizo el arreglo, y así fue como a nosotros nos llegó y como nosotros la estamos tocando. Se llama El Jarabe Tapatío. Esperemos que les guste. Thank you.
gracias. Ese fue el jarabe tapatío, que no es tan tapatío realmente, pero así lo conocemos desde chiquitos, de hecho. Si la gente dice otra, echamos otra. Pues bueno, nosotros ya terminamos. Nosotros. El público pide otra, creo que el público pide otra. A ver, déjenme, pensamos rápido. Bueno, en lo que pensamos, también recordarles que pues nos ayuden a compartir, por favor, ayúdenos a compartir para llegar a más personas, también para apoyar a la página de Tlacoyo Sessions, que nos están apoyando muchísimo con el audio y el video, de verdad, muchas gracias. Bueno, sí, vamos a cerrar con otra, una más que también conocemos. Conocemos mucho desde pequeños. ¿Sí? Bueno, ya acordamos. ¿La presento? Otro. Esto que sigue es una pieza que hiciera, que cantara por primera vez desde la Reina de Reinas, que es la gran Lucha Reyes. Muchos la conocimos con Jorge Negrete, pero realmente Lucha Reyes fue la primera que interpretó esta pieza. Y pues recordar que fue la mujer que se animó a salir a las calles y hacer un género que se decía que era para hombres solamente. Y pues ella lo hizo suyo y fue creadora del mariachi moderno que actualmente pues conocemos. Esto que sigue se llama Ay Jalisco no te rajes, y pues con esto cerramos, una composición de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Jalisco es mi Guadalajara.
será tú. Gracias, pues ahora sí, ya nos despedimos y bueno, agradeciéndoles una vez más a Tlacoyo Sessions y a... Muchas gracias. Y a todos los que se conectaron. Gracias, de verdad, por su apoyo en Tlacoyo Sessions. Sessions. Y a todos los que se conectaron también, aquí va a quedar el video, pues en las redes, en YouTube y en Facebook. Para que lo vuelvan a ver, para que lo vuelvan a reproducir cuando estén haciendo el quehacer o lavando los platos. A sus abuelitas, a sus abuelitos, a sus tíos, a sus primos, a la novia, al novio. Y pues bueno, aquí seguimos. Nosotros somos Quetzalcóatl, Fabiola y Valeria, Sarape Huasteco. Muchísimas gracias. También ahí, si nos quieren dejar en comentarios alguna canción que nos sugieran. Y también, pues les... Una vez más les recordamos que ahí está el dato, toda la información para el que guste hacer alguna aportación voluntaria. También muchas gracias. Vamos a estar ahí al pendientes. Al pendiente. Pendientes. Pendientes. Y pues yo creo que es todo. También, si tienen la oportunidad, ahí regálenles un like y una suscripción en la página del YouTube. Sí, por también favor. A Tlacoyo Session. Tlacoyo. Y por favor, cualquiera que pueda hacer también una aportación monetaria, muchísimas gracias, de verdad, a nosotros nos ayuda muchísimo con esto que está pasando en la pandemia. Y pues bueno, aquí vamos a estar al pendiente de otra transmisión o de más videos y demás anuncios que tengamos para los próximos meses, a ver cómo la seguimos pasando. Los tenemos muchísimas, informados. Muchísimas gracias. Gracias. Y que sigan disfrutando el fin de semana. Buen provecho. Buena tarde. Tómense un pulque.